La 77ª edición del debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas dará mucho de qué hablar y tomará en gran medida la temperatura política del mundo. Los líderes mundiales presentan sus discursos. En ese contexto, Henry Kissinger, polémico figura que, a pesar de todo, es escuchado a nivel mundial, cayó rendido a los pies de China. El astuto erudito y exsecretario de Estado de Estados Unidos resume muy bien los cambios que actualmente se dan para despecho de los líderes estadounidenses. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita editor de audio con alto conocimiento en Adobe Audition o Pro Tools. Requisito indispensable: amplia experiencia en radio. Comunícate al siguiente correo: prensa.alternativa.producción@gmail.com. Tú puedes ser parte de nuestro equipo. El exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger es un personaje tristemente célebre para cualquier ciudadano de la patria grande. Su oscuro pasado da cuenta de su presente y, por supuesto, lo hará también de su legado en el futuro. No obstante, es innegable que es un hombre muy bien informado y culto, además astuto. En una reunión sostenida con el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, paralela a la celebración de la 77ª edición del debate de las Naciones Unidas, reconoció la potencia de China y su nueva posición relevante en la arena global. Según fuentes que tuvieron acceso a la reunión entre el diplomático chino y el anciano dirigente, este último repitió la imposibilidad de los Estados Unidos de establecer una confrontación directa con el gigante asiático. Kissinger hizo referencia a un concepto que ha mantenido en los últimos años, en vista del incontenible crecimiento de la potencia china. Estados Unidos es una potencia en decadencia y China una potencia ascendente. Enfrentarla directamente es un suicidio para Washington que arrastraría al mundo consigo. Kissinger conoce muy bien a China. No en balde fue el artífice de los diálogos que llevaron finalmente a la reanudación de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Estados Unidos y China en 1972, rotas desde el ascenso del Partido Comunista Chino al poder en 1949. En esa reunión, el ministro de Relaciones Exteriores chino dijo: "El comienzo de una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos se convertiría en una catástrofe tanto para la República Popular de China como para Estados Unidos y el mundo entero". Wang Yi tomó como referencia las propias exhortaciones de Kissinger afirmando: "Estados Unidos, basándose en su errónea percepción sobre China, insiste en señalar a Pekín como su principal adversario y desafió a largo plazo a ciertas personas. Evalúan la historia de contactos entre China y Estados Unidos como condenada al fracaso, mostrando una gran falta de respeto a la historia". Estas palabras del dirigente chino van en consonancia con los pedidos repetidos y no escuchados de Kissinger a la administración de Biden de moderar su comportamiento frente a China y jugar una política exterior racional y pragmática. Kissinger, a pesar de su veteranía política, parece no percatarse que en la Casa Blanca tienen oídos para no escuchar. Las preocupaciones del hábil político gringo es que la administración Biden irresponsablemente ha abierto dos frentes de lucha. En primer lugar, con la propia China. De igual forma, con Rusia. Este alocado comportamiento solo puede desencadenar una guerra con Pekín y Moscú, según el agudo olfato político de Kissinger. El diplomático estadounidense dijo: "Fue un error de la OTAN indicarle a Ucrania que eventualmente podría unirse a la alianza. Rusia no desea tener un miembro de la OTAN que haga fronteras por razones de seguridad. Es obvio que esta representa una amenaza para su seguridad". De igual forma, el experto diplomático consideró una chocante provocación la visita de Pelosi a Taiwán. Afirmó que Estados Unidos debe pavimentar el camino de una convivencia equilibrada con China. Por supuesto, el gesto de Pelosi representa una provocación intolerable para las autoridades de Pekín. Kissinger sabe muy bien de lo que habla. La arquitectura diplomática, o mejor conocida como diplomacia del ping-pong, que
es la base de los acuerdos entre China y Estados Unidos sobre sus relaciones en general y en particular con Taiwán, fue una hechura de su gestión diplomática conjuntamente con Chu Enlai, canciller chino, y Mao Zedong. Es decir, que cualquier investigador occidental puede concluir que lo que hizo Kissinger con las manos, Biden y Pelosi lo destruyeron con los pies. Sin embargo, en los ambientes políticos de Washington se mueven tres tendencias que es preciso señalarlas para comprender la política exterior estadounidense en esta era. La primera tendencia actualmente dominante es la visión globalista del Partido Demócrata, apuesta que plantea la presencia de Estados Unidos como un sujeto indispensable en el mundo, con presencia hegemónica en los asuntos globales, es decir, una suerte de gendarme necesario y benévolo, el capitán del bloque occidental. La segunda es la que representó la anterior administración de Donald Trump, los llamados neoconservadores apoltronados en el complejo militar y el Partido Republicano. Su planteamiento es confrontar colocando a Estados Unidos como una fuerza agresiva y militarmente inexpugnable, incluso en detrimento de sus dóciles aliados. Las dos primeras tendencias plantean rabiosamente no tener consideración con cualquier otro competidor, sean Rusia o China, u otro posible cuestionador de la hegemonía yanqui en los asuntos internacionales, inclusive por la vía de las armas de ser necesario. La tercera tendencia es la que Kissinger se convierte en portavoz. Su peso específico es menor a la de los recalcitrantes representantes de las dos primeras. Su planteamiento es más racional, forjar un nuevo equilibrio de poderes entre Estados Unidos, China y Rusia, una suerte de tripolaridad. Kissinger nos refiere en su principal obra, La diplomacia. La insistencia en los absolutos es una receta para la inacción. Las elecciones difíciles en política seguramente se darán entre los males, por lo que el acto verdaderamente moral es elegir el mal menor, incluso si políticamente es la elección más difícil. Un buen cristiano, el exsecretario de Estado, recomienda evitar una confrontación y constituir un equilibrio de poderes con China. Una frase de Winston Churchill resume la recomendación de Kissinger: prefiero una mala paz a una buena guerra. De esta forma, Kissinger reconoce que es imposible derrotar a China, porque cualquier actitud agresiva hacia esta automáticamente generaría una alianza estratégica con Rusia. De hecho, ya es así, por el temor de ambas a ser agredidas por Washington. Fácilmente podemos colegir que si los políticos gringos escucharan con un poco de atención a su anciano diplomático, se ahorrarían muchos dolores de cabeza. Pero insistimos, en Washington tienen oídos para no escuchar. El ministro de Relaciones Exteriores chino remató diciendo: ambas partes deben trabajar juntas para encontrar la manera de que dos grandes potencias con sistemas sociales, culturales e historias diferentes coexistan pacíficamente. El sol progresivamente deja de brillar para la hegemonía yanqui. Lo paradójico de esta situación estriba en que los dirigentes estadounidenses hacen todo lo posible por acelerar ese proceso, manteniendo una política exterior insensata y delirante. Henry Kissinger ha analizado con precisión los tiempos que corren y los nuevos actores que forjan un mundo en evolución. Al parecer, Biden no ha tomado el consejo y prefiere resolverlo todo por la única vía que conoce: la soberbia, el delirio y el fracaso. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.